Es que nos estamos quedando sin personal, ¿va a ti? Sí, sí. Solo nos va a dar, ¿eh? Pero para chido, no, chay, Dios, aquí ya sale. Como por ejemplo ahorita con la policía de la Yasi, ¿va? Le mandaron a decir algo y delante del novio. ¿De veras? ¿Cuánto tiempo llevan de novio, pues? Dígame. ¿Cómo 2 meses vamos a cumplir, va? Ajá, sí, porque el 4 de agosto vamos a cumplir 2 meses. 2 meses son de puros huesos. Sí, ¿Chapa, no han tomado la decisión todavía de hablar con su papá? No. No. Se están conociendo primero. Vaya a conocer. Es que ya, o sea, si el momento que venga así con los papás, les digo, ya es de una vez para algo serio. Ah, o sea que... estamos en. No, pero me refiero. Me refiero a que, como sea, ahorita como ella dijo, también se están conociendo. Entonces ya cuando venga con el papá y todo, ya. Cuando ya tengan un poquito más de meses. Ajá. O sea, que ahorita nos podemos formar. O sea, ya le puso. Lo que pasa no, que, pero... fíjate que yo entiendo tu punto de vista, pero mientras que van a estar así como engañándolos de que... Mi mamá ya sabe. ¿Ah? Mi mamá ya sabe. ¿Ya viste? No, ¿quién? Roma. Roma. Ah, de Roma, qué tremendo. No, mira qué le dice. ¿Por reclamarle a Roma? ¿Por qué lo viste decir? Decirle. Se adelantó hacia el momento. Ya vieron, eso es lo que yo no quería que pasara, porque yo soy la persona que les dice a ellos, incluso tu padrino de noviazgo pregunta por ustedes, ¿te acuerdas? Sí. El que dijo de que si el huicho se animaba a venir, él mandaba las gallinas y mandaba para esto y para lo otro. Al agua, el que nos dio allá para ir a comer. A comer. Bueno, qué bueno que estén bien. Entonces, tengo que leerle aquí un mensaje a Yasi. Está también huicho, porque tiene que estar, ¿va? Porque también necesita que oírlo. ¿Se lo puedo leer, verdad? Sí. ¿Bueno o malo? Sí, no importa. Porque así le dije a la Griselda a usted y le mandaron a decir que era panza de pene. Ay, así, no. Así le dijeron qué a la... Ay, no, qué feo. Una gente bien abusiva. ¡Qué feo! Sí, te oye feo. Ay, sí. Y no solo eso, lo del resto y el resto, pero digo, bueno, pero... fíjense ya, así que miren, dice... Yo leí un mensaje y luego puso, y este es para la Yasi, esa muchacha naca. Esa muchacha naca me cae muy mal, porque es como embustera. O sea, le cae mal porque es como, usted va a explicar que es embustera. O si no, después yo. A veces hacen mucho de menos a Yulisa. Bueno, yo no sé porque no ando con ellos. Ajá. Y se cree mucho. Mira, Yasi. Va. Ya voy a llegar yo por Guatemala para conocer a Luis Huicho. Ma, Luis. Él se merece alguien como yo. Tú eres muy ridículo. Bye. A la Yasi. Se lo voy a poner para que ustedes miren. No dije nada más, miren. Ajá. Ya, sí, ese, bla, bla, bla. Y luego me puso. Bueno, ¿le contesto o le enseño la foto primero que mando? Enséñame. La quiere ver. Dice, mire, tía Betty. Ella mandó el audio para la Yasi, mire. Audio también. No se lo voy a enseñar a Huicho primero porque se va a enojar, se lo voy a dar primero. Ay, ya está enojado. No, ya se lleva a mí. ¿Lo notaste? Vaya, dice. Alguien como yo, tú eres muy ridícula, o sea, es ella. Ah. Ajá. Ella va a venir por Huicho. ¿Se le enseña a Huicho? No, ya la vi. Y no, ya la vio, güey. Igual la mostró. Y yo también. Yo creo que la puedo enseñar, ¿no? ¿Enseñala? Ya metió algo. A ver si no es acá de pinche. Ella. Ella dice que Huicho se merece una mujer como ella. Dice que usted es ridícula. ¿Por qué dirá eso? Puedo contestar amablemente y egoísta. Bueno, antes de que de nada... Ay, no se me quedé. Mire, pues le voy a... Ay, se me olvidó que iba a decir. Mire, pues son tres cosas. La primera dijo... Ridículo. No, dijo sí.
Ridícula, cae muy mal. Ajá. Primero cae mal, luego dijo que era una embustera. Ajá. Y la tercera que el bicho era ridícula, es muy ridícula. O sea, son esas tres. Naca son cuatro. Sacando fotos de Pinterest o Google, porque esa foto se ve que no es ella, para ser sincera, porque ¿quién no usa redes sociales acá? Yo sé diferenciar una foto de Pinterest y Google, y se ve que claramente no es ella. Y como dijo de que yo era una naca y ridícula y que él merecía a alguien como ella, y yo pienso de que pues Wicho sí merece cosas buenas, mejores, y ahí no entra ella, así que lamentablemente. Entro yo, dígale. No, nada, que la foto pues está bonita, pero que sea ella es muy difícil. Y si quiere que venga a Guatemala, nos ponemos cara a cara y de a ver a cuánto nos toca las dos. A mí no me importa. Yo no voy a pelear a él. Él ya es decisión de él. Si él se va, se queda, yo no lo voy a pelear. Pero si ella viene a ofenderme a mí, pues entonces ahí sí me voy a defender. Y si se me va encima, pues nos damos. Y ahí la que gane o la que pierda. Pero simplemente yo no me voy a dejar. La gente sabe de que yo siempre respondo. Si me ofenden, pues yo la voy a ofender. Y si le caigo mal, lo siento. Voy a hacer todo lo posible para caerle peor. Y esa es mi respuesta. ¡Bravo! ¡Me llega! O sea, de que si no la traga, va a ser que solo la mastique. Exacto. Yo no sé por qué será las personas que les caen mal a uno, ¿verdad? Si les caigo mal, si uno no está pidiendo nada bueno, nada a ellas, porque uno le dicen que le caigo mal, va. Usted está mal, las personas que a veces le dicen que yo te caigo mal. Lo que pasa es que, como dijo Griselda, que a veces no somos monedita de oro. Uno no le está pidiendo nada, uno no le está pidiendo nada. Pero al igual, buena respuesta, ya sí la felicito por su forma de responder. Sí, es que hay muchas personas que uno no le cae bien. Embustera, esa palabra. Que vea, que mastique. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ella le dice embustera es porque le está diciendo que usted es falsa. Ajá, y que mastique, que se le pura al señor, si es cierto, de coraje. Que siga masticando tranquilamente. Bicho, también hay que preguntarle, porque aquí hay que preguntarle también. ¿Cómo ves a la muchacha? ¿Vos? No, pues sí. No, pues es que como dice ella, ahí se ve que no es, no... Es más Photoshop, como dice ella. Y para lo que mandó a decir, para así, ya si sea como sea, así me gusta y de ella me enamoré y que se puede hacer, no. Y no la cambiaría. No la cambiaría por ni ella. Por mí, que soy tu compañero de trabajo. En amistad, pues. Bueno, mire, pues ya sí, ahí sí que usted sabe que aquí hay muchos que le mandan a decir un montón de cosas. Así como en su momento usted, pues alguien más le mandó, este salió en su defensa. Y así como usted también, pues como dice, va, si este se vaya, su clavo va. Y usted va a defender de que si ella le viene a insultar, usted la va a insultar, es así. No es otra forma. Al final usted está en su derecho de defenderse como usted le parece. No puede venir uno y decirle, ya sí, dígale esto. No. Usted sabe cómo le va a responder y la respuesta, ahí está. Le enseñé el mensaje para que después no me vaya a decir de que uno le pone. Ya yo le pongo cuando el mensaje viene muy gacho. Entonces ya donde yo ya le meto un poquito más, pero de ahí no va. Pero sí, mejor que esta persona, señora ya grande. Mejor que muestre su verdadero rostro si quieres sacar fotos de Pinterest o Google, porque si bien se ve que son bajadas. Se ve que esa foto no es fea, se mira bien, va a ser sincera, se ve que es bajada. Y ahorita en Google cómo salen así. Exacto, ¿quién no se roba una foto y puede decir yo soy esta? Para darle envidia a la demás. Ajá. Y tal vez está pero peor. Pero si fuera pues, ella no fuera. Y el problema es que tal vez ella envidia la tiene. Eso. Ah, porque hay mucha gente que envidiosa también. Por todo lo que mandó a decir. Sí, porque y está envidiando porque ella sí es novia de Witch. Es por eso es que envidia. Ah, por eso. Ajá. Por eso es. No, o también que... tiene problemas como quien dice, Witch que se vaya conmigo y que mira aquella. ¿Qué hace? Ajá. Eso es lo que quieren. Pero como ella que no la ponga a cuidado nada y a usted que le vale todo. Cierto, ¿cómo? Es su novio, ¿verdad? Su novio, su pareja ya estuvo.
Y el que la duele, y alguien que le va la madre. Es cierto, que hay muchos que a veces te ven bien y te quieren joder. Exacto. Es normal. Verlo mal, igual que como ellos están. Y cuando te ven bien jodido, ahí están contentos. Ahí es sí. Por envidia a la gente. Exacto. Entonces, Huicho, ya sabes, entonces, ¿no? Va. Sí. Ay, que me era Huicho. ¿De qué? De eso te iba a decir yo, no sé ni por qué te dije así, pero. No sé ni yo, pero. Pero. La ya si te quiere porque pues, dijo, ay, el que mire qué hace, si se va, es tu clavo. Sí, eso me lo sí, pero que a ese le pueden poner 10 y si él se va con él, pues adiós, que le vaya bien, pero yo no voy a hacer. Pero si de esas 10 dice, me voy con ella, con la que estoy. Vaya, porque significa que sí, va. O sea, ¿por qué estás sudando? No, sudando. Todavía no. Te pone nervioso, vaya, sí. Sí, está bien. Así estoy sudando. Desde por sí, desde que le empecé a hablar con... Que ahí anda Wilder, de eso está celoso. No, si no viene para acá, hombre, si él puede salir ahorita. No me ve tocar. Que hay mucha diferencia porque ella mandó así insultando. Yo le respondí con respeto, pero no dejándome de ella. Cambió mucho ruido. No se dejó, ¿va? Hay mucha diferencia. No. Si sí, que le dice embustera, ridícula. Se va por el vocabulario. Hello. Mejor que. Sí, lo que pasa es de que es cierto, miren pues, a veces suele pasar mucho así, hay muchas personas de que le, así como cae bien uno, cae mal. Entonces a veces por hacer problema o mandarle decir a uno sus cositas, se jala foto de otro lado, ¿no? Ya pum, se pega. ¿Por qué? Para no dar yo la cara, ¿por qué razón? Porque uno viene y la muestra. Entonces, ¿qué pasaría si yo me le mando a decir a Huicho, me caes mal, y le eran tantas y mando yo mi propia foto? Ese fue el que me dijo. Exacto. Entonces, para cuidar su identidad, mejor jalo otras fotos. Le apuesto que esa foto es de Google. Si la busca en Google, ahí va a aparecer. Vaya, entonces, eso es lo que pasa. Que hay muchos que quieren tirar su veneno, pero no se animan. ¿No se animan, digo yo? Que vengan acá frente y me lo digan y ahí sí vamos a ver. Las personas saben que a mí no me gusta dejarme de nadie y aunque mucha gente me critica ustedes por que eso, a mí pero... Y cae mal que le digan embustera, ridícula. Una falta de respeto. O sea, no sea ridículo, pues. O sea. Bueno, ¿cuánto tenemos ahí, perdón? 12, muy bien. Entonces nos vamos a retirar. Ya sí, muchas gracias y era todo hoy. Y si me manda otro, yo le doy. Ay, me lo sé. Pero que mande la foto de ella, ¿no? Baja.